Soy demasiado obvio. Y al parecer Aurun también pasaba por este mismo problema. Todos los tripulantes lograron identificarlo, lo eyectaron de Inship. Este impostor cayó en algún lugar, no sé dónde, pero se topó con una cueva con muchos murciélagos. Este tipo empezó a mudar luego de un par de contacto con estos animales y ¡boom! ¡Pandemia! ¡A la pelota! Lo demás es historia, amigos. Muchas personas me estuvieron pidiendo que dibujara a Aurun, y como soy un youtuber generoso, pues aquí les traigo. También me estuvieron pidiendo a Trexel, creo que se llama así, ¿verdad? Aún he buscado estos personajes, pero creo que ya están saliendo un poco menos que antes, porque de verdad se estuvieron acumulando. Porque estuve dibujando otros personajes de videojuegos, ya sea Friday Night Funky. Bueno, también hice uno solamente, pero hice los dos personajes, que es de Little Nightmare 2. Y ahora creo que me he olvidado de hacer a los dos nuevos Brawlers que salieron. No sé, si alguien quiere que los dibuje, tal vez podríamos hacerlo. Simplemente hágamelo saber en los comentarios. Y ya que estás por ahí, por esa sección, dime tú quién puede eliminar a Aurun. Creo que yo elegiría a Kawan, ya que son dos voladores. Los dos pertenecen a Airship, así que no estaría nada mal. Otro personaje que también creo que podría eliminarlo, elegiría a Fallen. Creo que es de mayor tamaño, así que fácilmente podría eliminar a los dos, a Kawan y a Aurun, pero no sé ustedes. Ya saben que pueden hacerlo en la cajita de comentarios, coméntame quién puede eliminarlo. Y si te encuentras por los comentarios, no te vayas a ir, porque también no olvides dejarme un buen like, suscribirte si no lo has hecho, compartirlo si llegamos a más gente y la comunidad sigue creciendo. Literalmente todo el apoyo de ustedes está haciendo crecer al canal, y se los agradezco mucho, y así podemos llegar a ser un Crea tu Impostor número 2, pero con más participación de gente, ya que seríamos el doble de esta cantidad que participó, otra vez más. Pero eso lo vamos a decidir más adelante. También te pido que le des un clic a esa campanita, destruye esa campanita para que llegues temprano y no te pierdas ningún video, por supuesto, ya que me están informando que esa campanita no funciona. Por favor, alguien que me confirme que está funcionando, que les llegó la notificación o está defectuosa. ¡Maldición! Y bien, para dibujar a Aurun, dibujamos su visor algo enojado. Le dibujamos esta nariz que es como, ya saben que los murciélagos tienen así como si fuera un porcino, ¿no? Una nariz muy extraña. También dibujamos los dientes sobresaliendo. También dibujamos unas orejas largas y que terminan en punta. Aquí en el pecho que estamos dibujando, no sé qué es exactamente. No sé si alguien lo está controlando o qué será. Es muy extraño esta cosa que tiene. Pero si tú sabes qué es esta cosa que estoy dibujando ahora mismo, una especie de estrella que está en el pecho de Aurun, por favor coméntamelo, así sabré qué es, porque la verdad es que no sé qué es. Tal vez sea algo así como azar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que tenía algo en la cabeza que estaba controlado por María? Tal vez sea algo así, o no lo sé. Y bien, vamos a dibujarle un par de pelos en el cuello, así estilo aviador, esos chalecos aviadores. Y bien, para terminar solamente vamos a hacerle las alas y también su pierna, que solamente se le ve una en este caso. Y tal vez eso sería todo y estaríamos listos para el segundo paso, que es el delineado. Ya saben que tienen que tener su marcador a la mano, un lapicero con color negro, ya sea tinta líquida o cualquier otra, si es que no tienen el marcador o lo que sea que usen para delinear. Y eso sería todo, ya ves que es muy sencillo, mi bro. Por aquí ya vamos dibujándole las alas y luego le vamos a hacer lo que queda del cuerpo. Y no se olviden, no hagan sopa de murciélago o les irá peor. Atentamente, la batigripe. Pensemos con la cabeza y no con el ano. Esta ala la vamos a dibujar más grande por la postura que este impostor está teniendo a la hora de volar. La otra se va a ver más pequeña, obviamente, está más lejos. Así que tengan en cuenta esto, Proporción, amigo mío, proporción. La cabeza no puede estar más grande que el ala no puede estar más pequeña que la cabeza. Y bueno, son cositas que a veces nos olvidamos, incluyéndome. Al principio decía esto. Y bueno, amigo mío, ¿alguien quiere un murciélago de mascota? ¿Quién dijo yo? ¿Quién levantó la mano?
Oh yeah. Are we talking about losing control? I'ma show you how we lose control, baby. Watch this. Look, Marty Mark. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sitting contemplate. And of course it says my name if you wanna wait. To let you know who's finna blow. Always winning, check the scope. I'm only losing control. Y así nos deberías esperar, amigos míos. Si te gustó, por favor déjame un buen like, compártelo, suscríbete, ya sea esto en la onda de YouTube. También coméntame otro personaje que quieras ver. Ya sabes, come tus vegetales, lávate los dientes y conmigo será hasta la próxima. Cambio y fuera, chao.